Hola y bienvenidos a un trendcast más de No More Freaks. Soy Banto y bueno, me da gusto darles la bienvenida de nuevo. Y pues estuvimos platicando en el trendcast pasado de Banto Opiniones sobre los clientes de mensajería. Y bueno, antes de continuar, quiero hacer unas aclaraciones, una fe de ratas. Lo que me comentaba Alex, que les dije, es que Telegram tiene un modo, bueno, lo menciona así él tal cual, es súper privado, en el que el mensaje se cifra en el dispositivo del emisor y se descifra en el dispositivo del receptor. Ni los servidores de Telegram pueden abrir estos mensajes. Además, si quieres, le especificas cuántos segundos, minutos lo podrá ver el receptor, y pasado ese tiempo se destruye y no queda rastro del mensaje. Bueno, como bien lo dice Lex, es un cliente de mensajería muy 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 seguro, muy privado, por lo cual pues llama mucho la atención. Como les comentaba en el trendcast pasado, en España se hizo muy popular. Aquí Lex me hace la corrección sobre lo que yo decía. Me dice, sobre tu podcast, número uno, yo no dije que Line no tiene cliente para PC. Ok. Lo que dije es que solo jala en un solo dispositivo móvil al mismo tiempo. Es decir, en tu tableta y tu celular no jala al mismo tiempo. Anteriormente, este cliente de mensajería Line, pues sí, creo, tenía la función doble. Al parecer, pues no, ya no la tiene. Número 2, me dice Lex, la supuesta gran ventaja que tiene Telegram es que tiene un nivel muy elevado de encriptación, y WhatsApp no tiene ninguna capa de seguridad. Ok, bueno, eso ya lo comentamos. En España, después de las manifestaciones del año pasado, el gobierno tenía acceso a todos los mensajes de WhatsApp de los grupos que estaban en las manifestaciones. En Europa, me dice Lex, es muy valorada la privacidad, por eso el éxito de esta aplicación. Bueno, entonces ya vamos viendo cuál es el meollo del asunto y las diferencias entre estas mensajerías, clientes de mensajería. Y pues bueno, siguiendo con el tema de Telegram, pues ahora nos llega la noticia que Telegram puede llegar a ser mucho más valorada. Los trend topics de Twitter están brincando por todos lados, en todas partes está oyendo a Telegram como una alternativa de WhatsApp. ¿Y por qué ahorita se está haciendo más boom? Bueno, pues tenemos la noticia de que Facebook acaba de comprar Telegram. Sí, como lo oyen, Facebook compró Telegram. Ahorita no tengo a la mano el dato, se los voy a ir diciendo por cuánto la compró. Pero más allá de que la haya comprado, el movimiento es de que aquellos que no confían tanto en la privacidad, en la forma de manejar las redes sociales de Facebook, están generando ese movimiento y brincando a Telegram. De entrada no hemos visto ningún cambio con esta compra en WhatsApp. Posiblemente vayan a surgir una de dos corrientes o posibilidades. En el primer escenario tenemos que, por la misma compra, la intención de Facebook vaya a ser que matar WhatsApp para dejar a nosotros usar exclusivamente Facebook Messenger. Bueno, esto se me haría muy difícil y muy poco probable, viendo el éxito que tiene WhatsApp. Recordemos que Google trató de hacer lo mismo el año pasado, si no recuerdo, si no
no fue el año pasado, fue el antepasado, trató de comprar WhatsApp y la intención era esa, ya sea matar el cliente de mensajería más exitoso, que en ese momento era WhatsApp, para dar paso a Hangouts. La otra alternativa era la fusión, fusionarlo con Hangouts y explotar todas las ventajas que tenía WhatsApp. Ahora pues ya la venta se ha concretado por parte de Facebook. Y pues lo otro escenario que podríamos estar esperando es ese mismo escenario que les comento. Facebook en un afán de utilizar todas las herramientas y habilidades que tiene WhatsApp, podría integrar su cliente de mensajería a WhatsApp, fusionar los dos, el Facebook Messenger y WhatsApp Messenger. De momento, si este es el caso, no tendremos por qué preocuparnos en el futuro inmediato, puesto que para hacer un desarrollo de esa magnitud se tendría que pasar un buen tiempo de pruebas y de preparación. Posiblemente suceda como con los clientes de navegación, que viene siendo Waze, que fue comprada por Google y está funcionando a la par de Google Drive o Google Maps. La diferencia es de que Google está incorporando funcionalidades de Waze a su propio cliente. Entonces, poco a poco, esto se me hace la forma más sana de hacer este movimiento, porque poco a poco va la gente integrándose más al cliente de navegación y dejando de lado el otro. Este podría ser el caso de WhatsApp. Podrían estar los usuarios haciendo poco a poco más uso de un cliente de mensajería con funciones de WhatsApp por parte de Facebook y poco a poco ir migrando. La verdad, en estos días he estado instalando todo tipo de clientes de mensajería, de los cuales yo ya tenía cuentas, para estar viendo el universo de contactos que tengo ahí. Miren, aquí ya tengo la noticia. Fue comprada WhatsApp por Facebook por 19 mil millones de dólares. No recuerdo cuál era la cifra que se estaba manejando cuando Google quería hacerse de WhatsApp, pero pues bueno, esta es una cantidad enorme, y si Facebook no aprovecha la tecnología que tiene con WhatsApp, pues la verdad va a ser un dinero tirado a la basura. Y bueno, les comentaba, he estado instalando varios clientes de mensajería. Ahorita les voy a compartir cuáles son. Bueno, obvio, tengo mi cliente principal de mensajería es WhatsApp. Otro cliente que utilizo mucho, porque tengo menos cantidad de contactos, pero sí tengo contactos, es en Hangouts. Digo, por ser amante de Android, es de esperarse que pues utilice mucho su cliente de mensajería, pero la verdad es de que son pocos los usuarios que tengo ahí, y es como funciona esto. Las redes sociales y los clientes de mensajería son éxito en base a la cantidad de usuarios que uno tenga propiamente en el servicio. También tengo Facebook Messenger, que a pesar de que tengo muchos contactos de Facebook ahí, es la menor red social de las que utilizo, por la cual me contactan mis amigos. Recién instalé Nimbus. Nimbus, tenía mucho tiempo de haberme registrado y no utilizarla. Y bueno, para sorpresa mía, Nimbus, tengo cero contactos. No tengo ninguno de mis amigos registrado. Hay que aclarar que los clientes de mensajería normalmente utilizan nuestras listas de contactos para hacer una búsqueda y saber qué contactos cuenta con el servicio y mantenernos actualizados con ello. Aparte de Nimbus, tengo Viber. En Viber, vamos a abrir la aplicación.
En Viber tengo la fabulosa cantidad. Bueno, Viber no me dice aquí cuántos contactos tengo. Me lista todos mis contactos. Pero bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 contactos hasta ahorita, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A lo mejor tendré como unos 30 contactos, bueno, aproximadamente, a lo mejor más, utilizando Viber. La desventaja con Viber es de que si no está instalada la aplicación, pues no sé realmente si la están utilizando. De esos contactos, alrededor de 30, 35 contactos que pueda tener, posiblemente ninguno de ellos ya esté utilizando esa aplicación, ya la haya dejado de utilizar. En su tiempo fue un boom y pues muchos la instalaron, ahorita ya, yo creo que ya no. ICQ también lo instalé. Yo tenía cliente de ICQ, el usuario era un número, recuerdo que era a 8 dígitos, era el número de usuario. Ahorita no me pide ese número de usuario, me pide mi teléfono. Pues bueno, tuve que dar de alta mi teléfono y pues es obvio, es una nueva cuenta, no tengo ningún usuario vinculado ahí. En Skype, tengo varios usuarios. La ventaja de Skype es que Skype sí me dice quiénes están activos en este momento. Vamos a ver aquí. Marquen recientes. La verdad es que quiero ver contactos. Como tengo tiempo de no usarlo, pues no recuerdo bien para ver mis contactos, personas. Ok, disponibles. Ahorita nada más tengo una persona disponible, o sea, conectada en Skype. O sea, el éxito total de lo que fue MSN, el mensajero el Messenger de Microsoft. Pues bueno, a pesar de que tengo una lista muy grande de contactos aquí en Skype, nada más aparece una persona como conectada, por lo cual pues no me sirve. De hecho, Skype queda corriendo en segundo plano, a menos de que le demos cerrar sesión. No me agrada porque aunque las demás mensajerías también corren en segundo plano, Skype consume muchos recursos. Cuento también con Line. Estoy abriendo Line. En Line, en chats. Bueno, en amigos. Tengo 38 amigos conectados en Line, o al menos registrados, de los cuales no puedo saber quiénes están en línea y quiénes no lo están utilizando. Por ahí tengo un chat de mismo Line, viendo que no estamos haciendo uso del servicio, nos está ofreciendo que agreguemos amigos y más servicios o aplicaciones de ellos. También tengo por aquí Tango. Tango es otro de los servicios de mensajería que en un tiempo se hizo un poco popular. Y pues la verdad, no lo he utilizado. Amigos que tengo aquí, pues me lista 60 amigos. No me especifica si están o no conectados. Me pone chats, invitar amigos, pero pues bueno, a mí me interesaría saber quiénes están conectados y utilizando el servicio. Muchos de ellos asumo y casi podría dar por sentado que no lo tienen instalado. No lo tienen instalado, entonces no puedo estar seguro que realmente lo estén utilizando. Chatón es otro cliente de mensajería que tiene sus propios servicios también. Y aquí me lista 7 amigos solamente. Realmente no va a ser un cliente de mensajería que voy a utilizar a futuro. Boxer. En Boxer tengo una lista de contactos de alrededor. Vamos a ver. Pues
Tendré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como unos 20 contactos a lo mucho. A mí me agradó mucho Boxer en un principio, antes de que WhatsApp integrara y Facebook Messenger integraran la funcionalidad de enviar pequeños mensajes de voz o grabaciones de voz. Entonces era muy interesante cómo comunicabas con otra persona por voz. La calidad es muy buena, la verdad, la calidad del audio que se transmite. Ocupa muy poco espacio en la red. Y bueno, era como traer un radio de tipo Nextel, un servicio así. Y pues bueno, para último dejo Telegram. Telegram, que es la aplicación que ahorita les comento, está siendo muy popular. En Telegram, lo que llama la atención, o a mí me llama la atención por esta racha de popularidad que tiene, esperamos sea continua, me está avisando, me manda mensajes de cuando los usuarios de mis contactos están integrando el servicio de Telegram. Aquí cuento con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contactos, la fabulosa cantidad de 7 contactos. Pero estos contactos han estado incrementándose, o sea, de tener 0 a tener ahorita 7 en un día. Entonces, vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas y con los movimientos que vaya haciendo Facebook y las noticias que vaya dando Facebook sobre esto, a ver qué se puede generar aquí. Y pues bueno, por lo pronto eso es parte de lo que les quería compartir en este Trendcast. También les había quedado de ver la información del servicio que les comentaba, que era hacer un crossover entre servicios. Se llama Xaver, con XW, Xaver. Es un servicio que yo utilicé en algún tiempo para enlazar mis servicios de mensajería. Así que yo me podía conectar a Messenger y estar viendo mis contactos de Yahoo o de Google. Y mis contactos de Google, si yo les mandaba un mensaje, ellos me veían conectado a través de Google. Entonces, era un detalle muy interesante. Bueno. Por lo pronto, aquí termina las noticias. Vamos a pasar un poquito a los comentarios que he estado recibiendo en Google acerca del tema de los clientes de mensajería. Como les comentaba, les digo que si el usuario promedio la compra de Telegram pues posiblemente no les vaya a impactar. La compra, perdón, de WhatsApp no les vaya a impactar al usuario promedio, pues no veo por qué vayan a estarse migrando a Telegram. Va a ser muy lento. En este chat que tenía aquí con algunos de mis amigos, les comentaba que pues el detalle de la seguridad pues realmente no debería darnos tanta paranoia. Dice, les digo, no somos criminales comunicándonos por redes sociales como para que el gobierno pudiera estar interesado. Mientras tengamos un perfil protegido y usemos con mesura los sistemas de comunicación, no debemos de tener ningún problema. Lex comenta, y mientras tanto la NASA se están de preguntar de qué estamos hablando. Pato dice, es correcto, mis comunicaciones son 90% GIF de gatos animados. Y han de estar preguntándose los de la NASA, han de estar diciendo, they're speaking Mexican again. Y bueno, les digo que sí, yo al menos pongo cosas como pues que estoy feliz porque cumplí meses con mi novia y dice, dice, sí, por cierto, no me acuerdo si lo escribí, bueno, que me felicita Pato sobre los meses. Sí, de parte del gobierno, dice Lex, felicidades Banto por tus meses cumplidos.
Les comento que tengo más miedo de las redes sociales como LinkedIn, en la cual pues tengo mi currículum y, oh sorpresa, cuando me busco, porque periódicamente yo protejo mi información, me checo los perfiles de seguridad y demás, y esto los voy comprobando haciendo una búsqueda en Google, con mi nombre y también mi apodo, para ver cómo aparecen ahí la información. Y pues, sorpresa, LinkedIn está publicando todo mi currículum, está publicando mi teléfono, mi dirección, porque pues la tengo en mi currículum, todo mi historial de empresas donde he trabajado, mi perfil completo. Yo creo que es algo muy, muy delicado. Me dice Pato, sí, de hecho, hasta sale tu foto en primer lugar. Dice que cuando ponen mi nickname Banto, pues no sale mucha información, y es por lo mismo. Yo tengo muy protegida toda mi información. Fue un descuido de mi parte, no revisar antes LinkedIn para ver qué es lo que compartía. Y bueno, pues los mensajes siguen y siguen. Bueno, aquí están hablando de varias. Ya comienzan a cambiar un poquito el tema mis amigos, sobre cinematografía y demás. Son algunas bromas. Pero sí, como les digo, la cuestión de privacidad, mientras nosotros estemos guardando un perfil bajo, no creo que sea una gran factor para tomar una decisión de cambiarnos de cliente de mensajería de WhatsApp a Telegram. Pero pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, yo creo que por el día de hoy ha sido bastante información. En el siguiente Trendcast voy a estar platicando un poquito de los clientes de revistas, de feeds, cómo han estado evolucionando, qué hay ahorita en el mercado. Y cuál es el uso que algunos le damos a estos servicios. Pues de antemano, muchas gracias por escucharnos, por hablar sobre el tema, y pues no olviden dejar comentarios, ya sea en las redes sociales de Google, donde estoy compartiendo estos podcasts, en Facebook, en el podcast de No More, en la página de No More Freaks. También estoy en Spreaker, y posiblemente, si voy viendo que funciona, a lo mejor también me agrego a iVoox. Y pues bueno, nos estamos viendo la próxima ocasión.